¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos una vez más aquí a Mayorcete Gaming desde Facebook Gaming. Soy Mayorcete y estamos con el Age of Empires 3 para darle, bueno, un último vicio, ¿no? Estamos a 31 de diciembre, son las últimas horas del año. Dentro de nada empezará este 2020. Y bueno, parece que vengo ahora mismo bastante acompañado aquí, suscriptores. Comentaban por aquí, vamos, el último directo del año, efectivamente, 2019. Y esto el señor Muro decía. Bueno, veo aquí gente sin clan, ¿eh? Vamos a tener que arreglar esto. Este Bolívar 2, supongo que será español. No sé yo, pero comprobaremos. Vamos a ver. Este le ascendemos. Sí, este era suscriptor. Vale, estupendamente. Pues nada, ¿qué os comentáis? Bienvenidos, bienvenidos a este vuestro canal de directazos donde nos viciaremos tremendamente en 2020. Vamos, ya estoy empezando a liberar un poco de tiempo. Tenía mucha carga de trabajo en YouTube con el tema de ciertos vídeos de noticias y tal y cual. Bueno, parece que voy pudiendo descansar un poco más, tengo ciertas cosas hechas, me faltan más todavía, pero bueno, ya voy pudiendo mirar por mis objetivos creativos, más que por la actualidad y ese tipo de cosas, que siempre está muy bien, pero coño, hay que encontrar un equilibrio entre todo, ¿no? Dice Brian Ambrose, ¿este es el último directo de mayor de esta década? Pues tiene pinta, ¿no? Feliz Año Nuevo, decían por aquí. Bueno, a ver, de momento feliz Año Nuevo no, por lo menos no en mi país. No adelantemos acontecimientos. Todo a su tiempo, efectivamente. Bien, pues ya está. Let's go. Creo que todos somos de un nivel decente, ¿no? Un 25 por aquí, un 24 por aquí, un 20, 14, 18. Lo más bajo es un 13. Bueno. Bueno, Bolívar tú y Colman. Vamos a hacer una cosa. Bolívar y Colkman Split. Que se spliten, ¿vale? Que se ponga uno a cada lado, porque si no. Vamos a ver. Bolívar Team 1, Colkman Team 2, ¿vale? Sencillo, para toda la familia. Ya está. Porque son los niveles más bajos y como vamos, vayamos random y a un equipo le toquen los dos estos, el 13 y el 14, por mucho que yo a lo mejor pudiera carrilearlo, va a ser un dolor. Va a ser un puto dolor. Así que vamos a ver. Me cago en Dios, Corman. A tu puta casa. Si vuelves a entrar, vale. Colkman Team 2. Bien. Bien. ¿Juegas o qué? Me comentaban por aquí algunos. Bueno, sí, claro que juego, estoy en directo. Vamos a ver. Estoy en directo desde Facebook. Y estamos listos con un 4 vs 4. A ver, los que seáis nuevos por aquí, seguid la página y dadle a la campana. De verdad, dadle a la campana de las notificaciones. Por mucho que sigáis la página, sin darle a la campana de las notificaciones, os va a valer verga. ¿Vale? Indochina, madre mía, me ha tocado mucho este mapa últimamente. Bueno, ¿con qué voy a todo esto? ¿Me he pillado japoneses? Bueno, la última partida que debí de jugar esta madrugada fue con japoneses, así que bien, bien, bien. Últimamente los estoy jugando de forma muy interesante. Mayor, necesitaré tu apoyo, es full muro. Me cago en la puta. A ver. Vale, bueno, la cosa es que este señor tiende muchas veces a centrarse en hacer muro, no sé qué, no sé cuántos, y luego tengo que estar yo batallando por tres jugadores. Como no es nuevo para mí, pues tampoco me voy a preocupar, pero tengo mis dudas sobre la efectividad del proceso. Vale, empezamos con consulado para meternos portugueses y abaratarnos la maravilla, la primera maravilla. En verdad no pienso sacarme más de 10 de población.
Bien. Y vamos a explorar y hacer cosas. Cosas nazis. Buah, tengo una baraja que es de un cerda, tío, con Japón. De hecho, estoy por pillármela. Sería quizás la primera vez que os la muestro, en verdad. Pero tengo que ver. Aspiradora japonesa. Vale, sí, sí, sí. Oh, espera un momento. Que además está la... La mejoré. No, pero... No, no, no. Esta vez no. Confío en mi poder en tierra. No voy a ir mal. No, porque voy a jugar con... Con sobre todo unas cartas que no van a ser las de mar. Aunque me coja la baraja de mar. Entonces no me compensa. A todo esto ya... Bueno, cambié una cosa que tenía en los directos de Facebook. ¿Vale? Que es que estaba con el micro incorrecto. Ahora estoy con el micro correcto. Vale. Y sin más, pues aquí tenemos unas cuantas criaturas. Aquí meteremos el santuario Toshogu. Lo bueno del santuario Toshogu no es solo que es un santuario y nos da recursos, sino que vale población, o sea... Aldeanos infiltrados, cuidado. Vale. O sea que... nos proporciona espacio de población. Que quede claro, ¿eh? A pillar alimentos como cabrón. A todo esto, no me había liado todavía con Portugal. Se me había olvidado. Nada, llegaremos a tiempo perfectamente. Mira, ya veréis, mira, mira. Mira cómo cambia el precio ahora. Ahí estamos. Así pasamos antes. Esto, claro, molaría hacerlo con un rush de aislacionismo, pero no se puede tener todo. O tienes las tropas o pasas antes. Vamos a pasar antes. No me voy a enviar ninguna carta, así me reservo la primera y me envío la segunda en la misma edad. Lo estoy haciendo últimamente mucho con algunas facciones. Lo estoy haciendo con Portugal, lo estoy haciendo con Japón. Con las que básicamente paso rápido. Hago un fast a segunda. Que sí, enemigo infiltrado, pero... Esperemos que coma apoya. Han intentado, no, han conseguido pasar con todo. Esto puede ser jodido, ¿eh? Lo bueno es que puedo sacarme dos de mosqueteros. Pero me cachis. No. Voy a ir arquero, si eso pasa a tercera con el pabellón dorado. Vale. A ver si paso el primero. La segunda. Sí. Pasamos primeros. Metemos el santuario en la 1. Pillamos aldeanos. Nos enviamos santuarios. Bien. Hemos pasado rapidito. Vale, pues... De momento... La segunda ronda de santuarios también. Y Dios mío. Voy a meterme los dos mosqueteros, anda. Debería haber seleccionado esto, tío. Y me los quitaba de en medio. Es que están aquí al lado ya. Cago en la leche. Sí, sí, sí. Voy para allá. Ahora en nada. A meterme unos pesqueros portugueses. Vamos a sacarnos madera. Es una lástima porque me jode la economía. La gracia de esto es pasar con los 8 santuarios. La base de mi... De mi juego. De mi baraja ahora mismo. Pero... Es que si no, no nos van a dejar. A ver, ¿qué pasa aquí? Ah, ya es tarde. Es que encima... Es que se nos han colado todos, tío. Puto asco, tío. Puto asco.
cago en la leche. Pues nada, me queda la defensiva con estas tropas. ¿Qué son? ¿Francia? Joder, dos Francias, tío, en serio. Aprender a jugar. Mamma mía. Ven, ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí. No hay huevos. 10 asígaros que te he plantado, cabrón. Ven, ven a por más. Vamos, hombre. ¿Dónde están mis personajes? Necesito más casas. Más santuarios. Claro, precisamente los que me quería enviar. Aguantaré así un mínimo de rato. Vale, venga, vamos allá. Ven, 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 ven aquí, francés, ven. Vamos. Bien. Bueno, aquí me están dejando ahí matarles, guay. Así que por mí, tremendo. Pero voy a ir necesitando más espacio en población. Vamos allá. Ya parece ser que me están pegando. Pero tengo que micrear esto. Muy bien. A ver si consigo un poquito de caza. Joder, están ahí arriba. Venga. No van a poder aguantar con arqueros frente a eso, ¿eh? Y que no encuentro más animales, tendrá que ser más al sur. Sí, efectivamente. Venga, no me jodas, ¿en serio? Joder, venga, vete a la mierda. ¡Qué fijación y qué miedo, coño! Muy bien. Joder, el espacio de población, hostia puta. ¡Qué desastre! Venga, coño, construidme santuario de una puta vez. Estoy hasta la polla. Pues me quedo sin, sin santuario Tushogu. Muy bien. Me falta espacio de población, me falta generación de recursos. Y me falta el ritmo extra de los santuarios. Muy bien. Muy puto bien. ¡Hala! A echarlos de aquí. Ya suficientes han librado.
Joder, con lo bien que había pasado, tío. Me han desconcentrado todo el inicio y encima me han volado en pedazos la cuestión, la maravilla. Joder. Espérate un momento. Vamos, dale. Venga, venga, venga. Este me ha dado ahí sus puntos. Seguimos. Venga, bomba de humo. Y volvemos. Vale. Mata a ese capullo. Me voy a vengar, tío, de esta mierda. De este puto rush. Bueno, es que más que un rush ha sido un invade, tío. Hacer esto, si les sale bien, es una putada. Para el equipo que lo recibe. Intentar pasar. Bueno, no les ha salido bien al final. Pero me ha jodido. Ahora, eso no les va a librar de unas buenas hostias. Me voy a guardar las cartas. Me estoy recuperando, supongo, bastante bien, pero... ¿Dónde está mi ejército? Aquí. Venga. Vámonos de paseo. Le voy a pasar oro a este señor para que acabe mejorando el muro. Vamos a pasar con nuestras tropas. Aquí tenemos esto. ¡Hombre! 40 monedas, pues ni tan mal. Y vosotros, señores, vais a ir a por madera. Porque así establecemos los arrozales y pillamos la madera para los arqueros. Los mosqueteros a Sigaro están muy bien, pero si puedes masear arqueros... Uf, eso con el pabellón dorado puede hacer mucho daño, ¿eh? Vale, pues ahí están los muros mejorados. Gates. Unas puertas, señor. Puertas. Vamos. Gracias. Bien, entonces... voy a mejorar los arqueros. Me llevo más arqueros. Y, dicho esto... No, espérate un momento, espérate un momento. Vas a enviar un daimyo. Va a ser mucho más útil ahora mismo. Está muy bien mejorar los arqueros, pero... necesito reclutar tropas en el frente. O sea, en verdad me estoy recuperando a toda hostia. De esta molestia y de este haber tenido que sacar dos envíos de mosqueteros en lugar de los dos envíos de santuarios al principio, pero...
Hasta que no llegue el daimyo, no vamos a poder ver esto a full. Venga. Ya te tenemos ahí. Corre. Suerte, colega. Hoy va a cañones, tú. Coño, que les ha pegado la naturaleza. Qué putada. Venga, venga, venga. Vale, un cañón menos. Combate cuerpo a cuerpo. Arqueros en combate cuerpo a cuerpo ganan a guerrilleros. Lo que pasa es que tiene bastante guerrillero ya ahí metido. Bien. Daimyo, ¿dónde coño estás, Daimyo? Acabas de llegar, muy bien. Vale, entonces, te pongo en dos. Y ahora te meto todas las tropas. Y ahora sí, me meto la mejora de los arqueros. Un poco por aquí, de atención, eso es. Bien. GG, decía el rojo. Pero GG, ¿para quién? Todavía no hemos terminado, ¿eh? Tranquilidad. No puedo ganar 4 contra 1. ¿Pero qué 4 contra 1? Si estoy aquí a tu derecha. ¿Qué tío? Y espérate que estoy reclutando tropas. A todo esto. Bueno, espérate, me mandan todavía más. GG, part noobs. Joder, de verdad. Vaya tóxico de mierda. ¿Pero qué hace? ¡Y se sale! Pero, este tío es un normal, tira el verde al lado. Yo estaba luchando cuando el tío estaba dando vueltas por ahí. ¿Pero qué hace? Puto subnormal giri. Vaya giri de mierda. Joder. Joder, no, esto no es justo, tío. Esto no es justo. Esto no es puñet. Joder, la madre que lo parió. Puto raje quitter. ¿Pero por qué? Si estábamos ganando. ¡Vaya puto anormal! Sí, ahora claro, ahora se nos abalanzan todos juntos. ¡Joder, de verdad! ¡Dios mío, qué puto cáncer! No, 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 ¿qué coño me estás contando, tío? O sea, estoy metiendo aquí de todo, tío. Me voy a cargar hasta flechazos a los putos curasiers. Y el tío se pira. O sea, podríamos estar ganando, tío. Podríamos estar ganando de no ser por ese puto anormal. ¿Qué me estás contando, joder? ¿Qué me estás contando? Muy bien, pues solo contra todos. O sea, me rushean a mí y luego solo contra todos. De puta madre. Venga, a chuparla, a chuparla. No vuelvo a jugar con un giri. No vuelvo a jugar con un puto giri. ¡Cago en Dios! De verdad. De verdad. Impresionando. Impresionante, ¿eh? O sea. Lo flipo. Lo flipo. Tengo un timeo genial. Me entran tres invadiendo por mi lado. Me rusean. Me quitan una puta maravilla. Luego trabajo por estar de vuelta.
Estoy a punto de meter un puto ejército enorme de arqueros, limpio los cañones del amarillo y el guiri se va porque le sale de la polla. Vaya forma de regalar puto level, me cago en Dios. Vaya puto regalo de mierda. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Porque lo voy a banear. Lo voy a banear de mis partidas. El muy subnormal este. Va a tener que encima leer su nombre de puto autista de mierda. Barra baja XS. Que de verdad. Barra baja XS. Y encima el tío dando vueltas por el mapa como un pollo sin cabeza. ¡Es que estoy solo! ¡Es que estoy solo! Pero si tenías al verde al lado y me tenías a mí al lado, pedazo de anormal. Jodido retrasado de mierda. Dios. O sea, estábamos en su terreno. Estábamos en su terreno. Y el tío... ¡Gigi! ¡No puedo contra contro! De la nada se puso emo. Yo es que no lo entiendo. Yo es que no lo entiendo. ¡Joder! ¡Subamos el listón, coño! ¡Buenas partidas! Voy a andar luego resubiendo esto a YouTube. ¡Venga, hombre! Con el trabajo que me da, que llevo además, por cierto, semanas sin resubir nada. Que tampoco tengo la responsabilidad moral... ¡Bah! Hoy no sé hablar, tío. Hoy no sé hablar. No tengo la responsabilidad moral de hacerlo. Pero con cosas como esta... Ahora, ya está. Bien baneado el gilipollas ese. Dios, qué puto sida. Qué puñetero sida de mierda ese chaval. Morgan, ¿quién coño es este Morgan? ¡A tu puta casa! Y si no, haber pedido tu ingreso en el clan. No voy a dejar que entre ni un puto guiri. Es más, ¿qué es esto? Aruno. A tu casa, no te conozco. ¡Ya está! ¿Para qué tengo el clan? Para que no me ocurran estas mierdas. Dios mío, qué puto cáncer de jugadores hay a veces, ¿eh? ¡Yish! ¿Qué decían por aquí? No sabía que hacías streams aquí, Francisco. Bueno, pues Francisco, dale a la campana de las notificaciones y espero que con eso te enteres con eso de todos los futuros directos. O sea, la gracia está ahí. O sea, aquí ya somos como 12.000 personas en la página. Lo que pasa es que ahora voy a hacer directos por aquí y, bueno, tenéis que tener la campana puesta para que os notifique. Si no, no vais a llegar a tiempo. Si no, no vale de nada lo que estamos haciendo por aquí. Ese tonto me ha jodido varias partidas. Es que no lo entiendo, pero el tío es anormal, tío. Porque es que todavía si realmente estuviera mal de verdad... ¡Es que estoy solo! ¡Es que estoy solo! Pero tío, a ver, no estás solo, estás ciego, hijo de puta. O sea, yo enfrentándome al puto amarillo con sus guerrilleros que me he lanzado por los cañones. Me he cargado los cañones y estaba acuchillando a los guerrilleros y el tío, estoy solo. No, lo que eres, eres un puto imbécil y no sabes dónde meterte. Dando vueltas como un subnormal. ¿No sabías? Es que, en todo caso, soy yo el que estaba solo. ¿Qué cojones? El tío dando vueltas. Parecía un simulador de paseos, el hijo de puta. Qué cáncer de chaval, ¿eh? Qué puto cáncer de chaval. Milton y Blayton. ¿En serio? ¿En serio sois nivel 8? ¿Desde cuándo sois niveles tan bajos? No me lo creo. ¿Qué os ha pasado? Blayton y Milton Split. Dicen por aquí, ¿qué hace jugando a OE si tiene ese temperamento? Desde luego, o sea, yo no sé cómo un guiri o quien sea puede aguantar partidas de 4 versus 4 si se enfada con los demás porque él mismo no sabe dónde meterse. O sea, estamos combatiendo, tenemos edificios que destruir, enemigos que matar, estamos ahí, haciendo cosas.
Y resulta que el pavo, pues, corriendo, solo. Sí, estaba solo andando. ¿Quién coño iba a andar por ahí que no había nada que hacer? Vaya, vaya, vaya puto retraso, te lo juro. Felipe Castrillón Velasco dice: Mayorcete, sigo tu canal desde que tenía 14 años. Jaja, qué bueno verte activo por acá. Saludos desde Colombia. Saludos. Me he dado cuenta de que me seguís muchos desde Colombia. No sé si Colombia es un país muy grande a nivel de población. Siempre, por supuesto, he pensado que lo primero es México, después Argentina, después Chile, así. Pero Colombia está después de todo eso. Entonces, ojito, ¿eh? Blayton Split. Vale, bien. Ajá, el resto ya son de 15, nivel 15, 14 para arriba, que ya salgo. Bien. A ver si esta podemos no perderla haciendo el puto imbécil. Bueno, no por nosotros, sino por... O sea, ahora tenemos todo gente que son suscriptores. No, espérate un momento. Belmont fuera. No llevas el clan. No haberte salido del clan. No estoy ahora para apoyadas. Que tengo un colega que juega con un nombre de clan aparte. Dice: No, es que somos muy antiguos, somos uno de los primeros clans. Me importa una puta mierda. Lo que no voy a dejar es que gente se salga de mi clan para meterse en ese. Así de claro. ¿Vale? Y si no, pues no jugáis conmigo. Vosotros veréis. No vais a estar promocionando algo que no vale para nada, que no conoce a nadie. Y mucho menos voy a tolerar estas cosas cuando vengo cabreado de verme con un puto guiri. Así que queda eso. ¿Cómo me uno al clan? Comenta Brian Alexis. Bueno, pues me tienes que comentar cuál es tu nombre durante un directo. Sí, ¿quién es este? A su casa. O sea, por ejemplo, aquí, si tú entras al juego y me hablas desde el juego, lo que es ya dentro del chat, bueno, pues puedo ver tu nombre. Y me dices, oye, quiero ingresar. Y yo cojo y te meto. No vale que esto me lo hagas tiempo después. ¿Vale? O sea, Mayorcete, quiero que me metas al clan después del directo. No, eso no se puede hacer. Tampoco durante la partida. Tiene que ser en estos momentos, por ejemplo, ahora podría meterte. Porque, a ver, quiero que entendáis una cosa. Cuando veo que alguien por alguna razón se sale del clan MG y se mete en algún otro porque tiene una chupipandilla o una cosa así, me cabreo porque me habéis quitado tiempo porque os tengo que meter manualmente. ¿Vale? Me parece una falta de respeto brutal. Entonces... Luego, incluso cuando os arrepentís o dices, bueno, vale, no sé qué, méteme otra vez, me estáis quitando el doble de tiempo. Entonces, si realmente vais a meteros al clan, ¿vale? Consideradlo. Y si es así, pedídmelo. Yo os meto, sin ningún problema. Pero no me mareéis tampoco. Vamos a ver, porque ahora me está entrando cualquier guiri random. ¿Por qué no juegas con gente que no sea de tu clan? No, no es que no juegue con gente que no sea de mi clan. A ver, punto número uno. No quiero jugar con guiris de mierda que abandonan la partida y te dejan vendido, creyéndose ellos además, como ha pasado antes, que eran los que se estaban quedando solos. ¿Vale? Los guiris no tienen ni puta idea de jugar, muchos de ellos. Mínimo si no llegan a nivel 22. No tienen ni puta idea de jugar. Eso es punto número uno. Entonces, cuando juego con gente que es de mi clan, es para evitar primero el tema de los guiris. Y punto número dos. Ahí está, todo full MGs, encantador, precioso, perfecto. Punto número dos, os he explicado que yo tengo que meteros manualmente en el clan. Entonces, cuando os meto manualmente en el clan y quito ese tiempo, que sea segundos, en mitad de un directo, para meteros, para haceros ese favor, para integraros en la comunidad y estar todos juntos. Cuando luego salís y os metéis a otro clan, porque no, es que me voy con cuatro amigos a hacerme un clan solo porque, no sé, pues por nada. ¿Vale? Pues eso me cabrea, me cabrea. Entonces, si yo dejo manga ancha y no os castigo por hacer eso, entonces vais a seguir haciéndolo y vais a seguir desfavoreciendo al clan, me vais a hacer seguir perdiendo tiempo y no es plan. No es plan. Ni promociona a la comunidad, ni... Y bueno, me trata como un gilipollas. O sea, bueno, si al final no ibas a ser fiel al clan, pues para eso no te metes en un inicio. ¿Entiendes? Que una cosa que puedes hacer es hacerte una segunda cuenta y ya te metes en ese segundo clan para cuando quieras jugar con él. Si quieres jugar por ahí con cuatro amigos.
Nosotros estamos aquí para crear una comunidad de mucha gente conectada, de fans de Mayor CT Gaming y de, bueno, mucha gente que quiere disfrutar en, dentro, lo he dicho, una comunidad grande, Age of Empires 3, Age of Empires 2, 1, todo. Agrégame. Vale, mira, pues por ejemplo esto, ¿vale? Yo cojo DCJ, me quito aunque sea unos segundillos, que no es mucho, pero sois muchas personas, luego ya multiplica. Espero a que él acepte, porque le tengo que enviar la invitación, luego él acepta. Y una vez acepte, me aparece en esta lista y ya le subo, le asciendo a miembro. Por eso me cabrea que la gente por alguna chorrada se salga. A ver, en resumen, ¿vale? Tengo un colega, ¿vale? Que juega Age of Empires 3. Y es muy pesado con no quitarse su antiguo clan, ¿vale? Me parece genial. Tú estabas en un clan, yo he montado este y toda la gente viene a este. De puta madre. Pero no me robes gente. Porque luego juegan en mi Discord. Y como que entre ellos no, son todavía más amigos si cabe. No, pero no te vas a ir. Porque entonces no vas a jugar en mi clan. Es así de sencillo. Yo no monto un Discord, yo no me curro un Discord, no me curro unos vídeos, no me curro el meter a la gente en un clan para lo que luego se vayan a otro. A otro del que nadie sabe absolutamente nada. Me cabrea mucho. Me cabrea mucho. Me parece una falta de respeto. ¿Qué cuatro civilizaciones crees que hay en Age of Empires 4? Mongoles, británicos y puede que chinos. Ya hablaremos más de eso en el canal dentro de un tiempo. Hay más datos que podemos examinar al respecto. Pero vaya, vaya forma de cabrearme el día de hoy entre el guiri de antes y esto. Joder. Vale. Sea, todo MGs, ¿eh? Todo partida de gente de la comunidad de Mayor CT Gaming. El mayor Discord, por cierto, que tenemos de estrategia en español. De en concreto, bueno, también Age of Empires en español. Y vamos a jugar en Río Amarillo. A todo esto, a todo esto, a todo esto. De todas formas, es que también, incluso gente que originalmente estaba en algún otro clan y juega luego dentro del Discord y comenta en los vídeos y no sé qué y juega con todos nosotros, es cuna de. Bueno, ¿y por qué no abrazas la realidad de que formas parte del clan de Mayor CT Gaming? Es que es estar dándole visibilidad o otra etiqueta a otra comunidad cuando realmente formas parte de una muy distinta. ¿Me entiendes? No sé, vosotros quiero que penséis, porque no veo a nadie comentar nada en contra, me imagino que lo entendéis, pero quiero que le deis todavía más importancia de la que aparentemente puede tener. Yo me descuerno, yo trabajo día y noche, no solo para hacer vídeos que sean vistos y hagan que Mayor CT Gaming tenga muchas repros y muchos suscriptores. Va más allá de eso. Soy quizás el único youtuber que se molesta dentro del mundo de la estrategia a generar comunidad. O sea, mi objetivo no es tanto sacar repros o que crezca el canal, como establecer unas comunidades persistentes de estos juegos. Si se genera dispersión, si se genera una diáspora de la comunidad, si no se es mínimamente firme y no se promociona debidamente lo que es el espacio comunitario que se tiene, eso con el paso del tiempo se va a perder. Y va a ser como coger todo mi trabajo y tirarlo a la basura. Entonces yo no puedo permitir eso. Por eso digo que me parece un insulto. He hecho más de 100 directos en StreamCraft. No sé cuántos he hecho en YouTube. No sé cuántos vídeos llevo ya. Y siempre promocionando el Discord. Siempre invitándoos al clan. No sé qué tal. Tirando ese tiempo. Lo mínimo que espero es que si realmente tenéis la motivación de entrar al clan, permanezcáis en él. Y si en algún momento, bueno, faltase gente, pues a lo mejor, si me viene algún extraño, le dejo de entrar. Pero créeme, creedme todos,
que tenemos a muchísima gente dentro de Major CT Gaming, o sea, bajo el canal, siguiendo el canal o lo que sea, como para tener que mendigar nada. O dejar que otra gente entre cuando hay peña que se ha interesado más como para llevar la insignia del canal y formar parte de lo que al fin de cuentas es todo este proyecto, ¿no? O sea, creo que eso se merece, a ver, más atención. O sea, tú imagínate la diferencia entre tener a alguien que quiere formar parte del clan y está orgulloso de llevar esas siglas MG y alguien que no. Pues coño, en la partida, evidentemente, por muy bien que incluso me lleve con otra persona, voy a querer dejar que entre esa persona. Me parece lo más obvio del mundo. Es que si no tenemos esos tratos, pues para empezar, ¿para qué coño tenemos un clan? Es que es de cabeza, es de cajón. En fin. Me voy a ahorrar el envío como en la partida de antes y me lo voy a dejar para la segunda edad. Lo bueno que tiene el jugar con gente, no te digo ya del clan, sino española, pero bueno, sobre todo sí del clan. Es que yo me imagino, y es que, bueno, es así, son mucho más fiables que unos guiris. Los guiris normalmente, pues eso, de hecho sí, tienden a rendirse. Por lo menos los de nivel así, relativamente bajo o medio, son insoportables, son más tóxicos. A ver, también es cierto que no existe, ¿no? El buen rollo al fin de cuentas. Que tenemos en este otro lado entre nosotros, ¿no? Bueno, vaya golpe divino, buenísima. Vale, pues nada, pasando estoy. Lo malo de pasar con el Santuario Toshogu y habiéndote gastado la madera en el consulado es que no puedes ir pillando aldeanos de mientras. Pero bueno, todo tiene sus puntos fuertes. Espérate un momento. Vamos a por este asunto. Venga, sí. Vamos a por un poco de apoyo por esta zona. Santuarios. Esta vez voy a intentar hacer lo de antes, pero de vuelta por aquí. Vale. Fuller, Monroy, Milton y Fercho contra el Menda, Franco, Albat y Blayton. No me acuerdo cuánto nivel tenía el VAT. Pero vale. Bien. Pues de momento voy a ir un poco a la defensiva. Y ese pingeo que pretendía ser. Cuidado, entró un aldeano. Vaya por Dios. Qué ganas, tío, tengo de empezar a jugar en algún mapa que sea más abierto, en plan grandes llanuras, para que la gente no pretenda meterse sin que les vean. O sea, que no les rente para nada. Que sea un mapa, por ende, abierto. Y que dé igual colarse, ¿no? Porque no exista el concepto de realmente colarse. Ya van dos partidas igual. Pero esta por lo menos no tiene un guiri de mierda. Y esta vez no he cambiado de modus operandi. Quería mandarme los ocho santuarios y me mando los ocho santuarios. Se acabó. Vale. Y perdonadme, pues a lo mejor también la rabia, ¿no? Con lo del guiri de antes. Me imagino que está totalmente fundamentado, que era lógico y tal, pero es que me tomo estas cosas muy en serio y me tocan mucho los huevos que haya gente así. No, no lo soporto. Vale. Vamos a trabajar tranquilamente, le estamos dando, sacando nuevos aldeanos. Y bueno, pues inmediatamente no vamos a sacar una puntuación así de momento muy grandecita. Ahora os explico. Porque acaban de construirse los santuarios. O sea, va a ser un poco progresivo, va a ser exponencial. Cuando les demos un poco de tiempo a los santuarios, cuando estén todos ya construidos, veremos esa diferencia. También empezar con portugueses nos permite mandarnos estos tres pesqueros que quieras que no, pues oye, ahí están.
cuadran muy bien con la cantidad de recursos que tenemos, que podemos sacar al campo al principio. Vamos a irnos a por un poco más de madera. Y ya está. Y le damos. Comentaban por aquí. Este mapa es especial para Fuller y sus muros, decía alguno por aquí. Bueno, es un mapa en el que sí puedes amurallar. Pero te digo una cosa, eso contra un japonés no te salva en absoluto. Bueno, yo tengo mi army. Es que se ha dado prisa por posicionarse, pero no hay forma de que realmente me vaya a vencer con japoneses a estas alturas, porque lo voy a compensar ya con muchos recursos pillados. Sí. ¡Hala! Ya va un oso panda menos. Y me envío otra de mosqueteros. Primero cantidad, luego calidad. ¿Vale? Este se ha ido por aquí atrás. Tiempo igualmente que se tira ahí el iroqués dudando sobre por dónde entrar, es tiempo que va a estar perdiendo, ¿eh? O sea, yo me voy a hacer más fuerte que él, tengo mejor economía. Por lo menos, aunque solo sea por las decisiones que he tomado de no ir a rusear y sacarme los Santus. O sea, de momento le tengo rodeado. ¿Dónde están los míos? Venga, bajaos aquí. Lo que no sé es dónde se ha metido exactamente, porque... Vaya, hombre. Porque ahora mismo no lo estoy viendo a este. Ah, ya le veo. ¿Qué pasa, perro? Perro, que eres un perro. Divide y vencerás. Ya está separado. Por aquí. Ya está separado del barracón. Venga, a pegarle. Vale, hasta lo hemos pillado. Todo de momento correcto. Y ya está. A los Ashigaru no creo que les vaya a ganar con arqueros normales. Vale, le he matado a su líder nativo. Y ahora con estos voy a establecer mi primera rozal. Me envío a nuestro daimyo. Vamos a por los tomahawks primero, que son más fáciles de matar con arqueros. Igualmente llego desde la espalda. Ya está. El ruso ha sido neutralizado. Es que la partida de antes tendría que haberse ganado, pero por culpa del imbécil ese. El puto guiri de mierda. Pues luego ha pasado lo que ha pasado. Vale, ¿qué más? Aquí tenemos un intento de invasión por parte de amigo. No creo que llegue a tiempo para matarle igualmente. Pero bueno, voy a sacar unos cuantos arqueros más y ya me lanzo. Muy bien. Va a sacarme unos cuantos mosqueteros. Oh, ¿en serio? Me intenta mandar más. ¿Pero qué hace? Que le saco mucho número ya.
va. Uy, va. Venga, vamos a cargarnos esto. A lo mejor era un envío y pretendía ayudar al otro, no sé. Pero no le ha ido muy bien. Voy a subirme, mira, no. Espera un momento, que me he equivocado. Voy a meterme la guerra Onin para subirme el... ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Guerreros cráneo, muertos, 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 muertos. Sí, señor, buenísima. Ya está. Que me he encontrado la azteca el rojo. Lo acabo de reventar. Me van a matar al daimyo. Eso sí que lo han conseguido. Pero eso no va a quitar que asedie súper rápido con esto. Lo dicho, guerra Onin nos sube el asedio un 33% en la infantería. Así que tremendo. Ya está. Un tema menos. Y se quedan con peor puntuación general que nosotros. He invertido yo mucho en tropas, pero bueno, ha salido bien. Y... espérate que voy a pillar algún tesoro. Vamos a por ello. Esto le queda todavía alimento, ¿eh? Venga. Vamos a ver, por aquí puede que necesiten nuestros amigos ayuda. Vamos a concentrar efectivos. Y seguimos creciendo cómodamente. De población vamos bien. Puedo invertir un poquito más en lo militar. Y meternos ahora sí el ataque mejorado del Yumi, que tengo muchos. O sea, merece la pena concentrar un poco tus intenciones en lo militar. Decir, oye, pues voy arqueros, pues voy mosqueteros, porque luego con las cartas puedes mejorar tu ejército de golpe, ¿no? Si llevas arqueros y mosqueteros, pues solo irías a mejorar parte. Aunque bueno, colar un poco de otro tipo de unidad no está mal, porque así tienes aunque sea un mínimo counter. Si llevas mucha antiinfantería contra caballería, colar cuatro mosqueteros puede ser determinante. Vale. Pues si bien el azul y el verde podrían ya ser suficiente para cargarse al rosa, después de que el rosa y el rojo hayan perdido ya varios ejércitos. Si encima entro con lo mío, me imagino que nos sobrará, ¿no? Venga, vamos a por ese oro. Mayor, ¿qué? No, si estoy llegando. No sé si me quería señalar al lugar donde quería atacar, pero ya estoy yendo yo para allá. Es que mejorándome encima el ataque del arquero, esto va a ser una risa. Como pase a tercera con el pabellón dorado. Ah, pero ya me voy a dedicar a arrasar. No voy a hacerlo en teoría tan bien como los Ashigaru, pero tengo guerra Onin. Lo salvaré así, más o menos. Vale. Vamos a pasar, pues, a terceras y ya podríamos haber pasado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! No, que está intentando atacarme el Iroqués. Vaya por Dios. Lo ha despertado con el Alt más D. Venga, venga, moveos, moveos, moveos. Joder, qué lag hay, por Dios. Vale, buen intento. Ha estado a punto. Vamos a matar a todos estos. Es que no sé, me ha dicho Mayor o me ha pingeado, pero no me ha dicho el qué. Entonces no me he dado cuenta. Hostia, pues casi la lía, ¿eh?
Venga, lo reparamos. ¡Qué pillada! ¿Se ha quedado a cuánto? A 230. A uno o dos antorchazos. Impresionante. Bueno. ¿Franco con qué va? Con japos también. Sigamos. Sí. Pero dadme unos breves instantes que voy a colocar aquí otra raza más. Me hace falta alimento para reparar esto, todo esto, ¿eh? Así que vamos a conseguirlo rápido, por favor. Bien. ¿Y en tercera qué vamos a hacer? En tercera vamos a sacarnos un dojo para proteger la ciudad. Que vaya sacando tropas y me desentiendo. Vale, señores, adelante con todo. Vamos a reparar el edificio. Muy bien. Vamos a ver esa madera que se note también. Y estos arqueros que vengan. Vamos, go, 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 go. Vamos. Si no les estamos dando tiempo a que se reconstruyan y demás. Tenemos la ventaja, vamos a aprovecharlo. Me imagino que tenemos ventaja económica y militar. Ambas. Ahora mismo. Espero que lo estéis pasando bien con esta partida. Ya mucho más decente. Mucho más decente porque no hay un subnormal en nuestro equipo. Vale. Tengo que pasar a cuarta. No, porque nos estamos enfrentando al señor Fuller, que como siempre, si no juega con muros, revienta. Muy bien. Pues vamos a por madera. Vamos a por madera. Oye, ningún problema. Hago bastante más daño que el británico con mis arqueros. Tengo también más salud. Joder, y más multiplicador todo, tío. Le reviento. Le reviento. Le tengo totalmente dominado. ¿Qué nos retiramos? ¿Por qué nos vamos a retirar? Si no tenemos nada que perder. No sé, o sea... Que a lo mejor tardamos en reventar el muro. Sí. Pero perder no estamos perdiendo casi soldados, ¿eh? Lo que sí voy a intentar es pasar rápidamente a... Error de sincronización. Mira. Mira. Mira, chico. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Dos partidas que voy a ganar. La primera, se sale el guiri porque es retrasado. Y dice, es que estoy solo, cuando no estaba solo. Es el que no tenía ni puta idea de dónde coño estaba. Y ahora que estamos ganando otra vez, error de sincronización. Bueno, chico, luego nos preguntamos por qué no tengo nivel 25 o nivel 30. Si vamos con estas todo el puto rato. De todas formas, no es del todo normal, ¿eh? No es esto del todo normal. Pero vamos, vaya suerte de mierda. Aquí un último directo del año que quiere hacer algo espectacular, no sé qué, que pin, que pan... Y me las encuentro con... Con estas cuestiones. Mayorcete, quiero unirme al clan. Vale, pues... Te meto. Molaría mucho que para la Definitive Edition...
os pudierais meter automáticamente, también con espacio ilimitado, que no tuviera que manualmente integraros a todos, o que en todo caso pudiera aceptaros. No es lo mismo invitar que aceptar, aceptar es bastante más cómodo. Pero bueno, ahí está, hecho. Hoy no es tu día, te comentaba Manuel Pacheco. No, no es mi día. Otra vez comentaba Francisco. No ha sido lo mismo, no ha sucedido la misma cosa. Ha sucedido otra. Yo no sé, es que me merecía ganar las dos partidas. Estábamos ganando las dos partidas. Y en la primera se va uno porque le sale de la polla y en la segunda error de sincronización. Pues muy bien. Súper justo. Tú quítale medio puto guiri de mierda. No pienso colar a un guiri como el de antes, ni loco, ni harto de vino. ¡Fuera, cabrón! ¡He dicho fuera! Es mi imaginación, se ha bugueado esto. Creo que se ha bugueado, ¿eh? Me agregas a tu clan mayor, veo todas tus partidas. Me agregas, veamos. Moshab 97. Si yo no voy a decir que no, yo no voy a decir que no. O sea, el único requisito para mí no es, o sea, ni la edad, ni la calidad de juego, nada. ¿Queréis entrar al clan? Lo único que os pido es fidelidad al mismo. Que no me liéis luego reintegrándoos o cosas así. O que algún día se os meta la locura de, mira, se me ocurrió un nombre chorra para meterme con mis amigos en un clan y luego pea con otro prefijo. Que ya sé que la mayor parte no lo hacéis, pero hay alguno que me lo hace y me toca mucho los huevos. Entonces, bienvenido, en este caso, Moshab, ascendido. Ahí lo llevas. Loxuz, otro más. Loxuz. Ahí lo llevas. Vale, sí, Franco, arregla tu ping porque estás en la miseria. Fíjate, yo creo que el equipo que me tocó antes tenía de media, en teoría, menos nivel. Pero nada. Muy bien se jugó. Diría, lo he jugado muy bien a nivel individual, pero más allá de eso, la verdad es que el equipo no se portó nada mal. Joder. Es que podría tener un mayor porcentaje de victorias y un mayor nivel si no fuera por estas cosas. Esto es una muestra de lo que puede llegar a suceder. Aunque normalmente la razón por la que no tengo nivel 24, 25, 26 es porque juego con vosotros. Muchos sois de un nivel un poco más bajo. Entonces, cuando a lo mejor alguna partida no la consigo carrilear, los equipos no están tan bien equilibrados o pasa lo que sea, si pierdo contra vosotros pierdo más level. Sin embargo, luego, por ejemplo, últimamente he estado jugando contra niveles 25, 27, 30 y los he estado venciendo sistemáticamente. De hecho, la primera partida que pierdo contra un nivel alto, que era un nivel 30, fue ayer y fue por un fallo táctico de, bueno, de lo que es el grupo. Era francés y se fue pesca, algo que es totalmente inusual. Y de hecho, incluso intentamos limpiar un poco y lo aguantamos muy bien, pero se perdió. Y de hecho, que ya digo, no fue ni contra ese 30. El problema fue que los dos otros enemigos, era un 3 versus 3, eran dos portugueses. Y tuvieron mucha suerte porque no es por hacer de mérito, pero cuando tú tienes dos portugueses en el equipo y tienes un mapa que es simétrico, pero que genera unas posiciones primarias y secundarias, si las primarias son de Portugal, has jodido cualquier ruso. O sea, tú llegas con las unidades que quieras a reventar el centro urbano y en lugar de uno te encuentras con dos centros urbanos y ya te han jodido. Te han jodido. No puedes rusear a un portugués. Le jodes, y en lugar de con dos centros urbanos le dejas con uno, le jodes. Le toca los huevos. Pero. ¿Este quién coño es? No, 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 no. Mira que los japoneses no tengo nada en contra vuestra y las pocas experiencias que tengo con japoneses. Son hasta buenas dentro de lo que cabe en Age of Empires 3, ¿vale? Pero hoy no voy a pasar que entre ni un puto guiri de mierda después de lo que me han hecho. Hoy, cuarentena total. Total. Y si puede ser hasta de clan. ¿Este quién coño es? ¿Este quién coño es? Tu puta casa. Vamos a jugar aquí hispanohablantes. Eso, como poco. Si no se me calienta y digo solo el clan.
Dicen, te están tirando del cable. No, 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 eso no es tirar del cable. Joder, tú imagínate que se pudiera tirar del cable en Age of Empires 3. Pues entonces nadie perdería Elo. Nada, eso es ridículo, no, eso no sucede. Hay alguna forma de hackear y hacer cosas raras y tal, pero eso no era el caso. Eso es un error de sincronización y a veces sucede. Y esperemos que con el... ¿Esto qué es? Otro. Otro clan que no conoce ni su puta madre. Fuera. Lo dicho, los errores de sincronización son algo relativamente normal. Cuando digo normal, no digo que ocurra cada 2x3, digo que es conocido. ¿Y qué iba a comentar? ¿Qué iba a decir yo? Sí, que esperemos que con la versión definitiva pues deje de suceder. El Age of Empires 2, si no mal recuerdo, también tenía algún que otro error de sincronización. Y el Age of Empires 2 Definitive Edition va como la seda. El Age of Empires 1 Definitive Edition no tiene tampoco errores de sincronización. Está genial. Vamos a limpiar aquí. Espérate un momento. No sé si está bug. Mayor, quiero hacer una baraja de Rus británica. ¿Qué me recomiendas poner? Si te digo la verdad, los británicos tampoco es que estén indicados para el Rus. O sea, es una facción. A ver, todas pueden intentar hacer rush, ¿vale? Todas pueden hacer rush. Quizás las menos indicadas son portugueses y luego, entre comillas, japoneses. Los británicos, bueno, tú piensa que están pensados para el boom de mid-game. El tema de las casas y tal, enviarse madera o enviarse casas de rápida construcción, campaña de Virginia. Una de esas cartas, de hecho, si te envías todas puede ser un poco excesivo. No sé, te puede servir el pasar a segunda con lo que viene siendo el destacamento, y desde el destacamento meterte envíos de arqueros y de mosqueteros. Ahí te pones, aunque sea con 12 unidades. Pero bueno, no sé, puedes ir por la vía de pasar con los 500 de alimento, si no mal recuerdo, creo que lo tenían los británicos, y plantar con 200 de madera un cuartel, o con 300 un taller de artillería. Y bueno, pues invertir en granaderos o invertir en mosqueteros. Puedes ir también a por arqueros, por supuesto. O sea, puedes meterte los envíos para tener algo rápidamente. Además que el envío de unos 5 o 6 mosqueteros está bien para, bueno, enfrentarte a raideros de caballería. Pero ya lo que mola bastante es el tema de empezar a producir sin parar, evidentemente, unidades. Los mosqueteros te gastan bastante alimento y los arqueros de arco largo inglés no te gastan poco alimento, así que pasar con 500 de alimento te puede servir de cara a eso. Pero depende un poco del mapa también en el que juegues. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Blayton, hostia, Blayton. Te vi un poco. Un poco. Blayton, te falta level, cabrón. Que luego puede que juegues incluso mejor que el nivel que tienes, ¿vale? Que de hecho suele pasar con todo el clan, con cada uno. Pero bueno, venga, mira, hemos venido a jugar, ¿vale? Muy mal se tiene que dar para que se desnivele mucho. O sea, los más altos somos Villa y yo y Fercho. Molaría que, bueno, pues hubiera dos de nosotros en un lado y a lo mejor Blayton con esos dos niveles 20. Pero bueno, por empezar rápido, vamos a darle. Claro, este tipo de partidas, como os comento, curten mucho a la gente de nivel bajo, pero a veces pueden molestar mucho a la gente de nivel alto si es desequilibrada porque le puede provocar una derrota. Esa es la razón por la cual Villa y yo podríamos tener más level. Y no lo tenemos. Otra vez Indochina, tío, pero es que solo me toca este mapa últimamente. ¿Qué coño pasa? Vale, pues nada. ¿Cómo hemos tocado? Mayorcete, Milton, Blayton, vale. La verdad es que ha hecho justicia, ¿eh? Ha hecho justicia la... Dentro de lo que cabe, me da a mí la sensación. Si bien a lo mejor podría haber sido mejorable, no ha estado mal. Porque de los tres niveles 20, dos están en mi equipo y tenemos a Blayton para compensarlo. Puede que incluso la media de los niveles le dé una partida favorable al equipo contrario. Pero bueno, esto ya lo veremos. Seguimos con Japón. Y a mí me encantaría, de verdad, variar de facción. Pero primero quiero terminar una puta partida. A todo esto, ¿quién coño tiene el internet del Averno o está todavía cargando partida? Porque, no sé, su hámster todavía da vueltas a la rueda. Ah.
Venga, vamos a recoger esto por aquí. Que si ven tesoros de madera, que los den. Bueno, pues ahí lo tienes. De todas formas, no sé, ¿vas a amurallar? Claro, porque sería por eso que te daría el tesoro de madera, si no, mi rush, ya bueno. Pero te digo, también viene de puta madre para hacerme mi santuario si no pasar ajustado. ¿Mm? Pero bueno, te lo dejo, ahí lo llevas. Eso sí, date prisa en cogerlo, no nos lo vayan a robar. Vale, 70 de alimento por aquí, vamos a intentar ir a por ese tesoro. O sea, esta vez no voy a ir con los portugueses, esta vez voy a meterme el aislacionismo. Para rápidamente empezar a sacar refuerzos, empezar a sacar tropas. Los portugueses están geniales, pero no ayudan en lo militar de tierra hasta más adelante, hasta más tarde en la partida. Me hacía gracia, ha enviado a su lagarto monitor. Pero que solo se puede quedar mirando, porque es un lagarto, no es un personaje, entonces no va a coger el tesoro. Ah... Venga, vamos a matar a estos monos. Rápidamente os encargáis de ellos. Go. ¿Y aquí qué tenemos? Esto es alimento, ¿no? Alimento. Muy bien. Estos tesoros, la verdad es que se hacen, en mi opinión, fácil. Vale, vamos a pasar ya. Vamos a hacerlo con... ¿Con qué? Vamos a hacerlo con el pabellón dorado esta vez. No vamos a pasar con el santuario. Pero en ese caso, vamos a necesitar más madera para compensarlo, ¿eh? Vamos a pasar más fuerte a nivel militar, pero vamos a tener problemas a nivel de economía y sobre todo casas, tema casas. Venga, por favor, dale caña, monje, dale caña, cárgatelo, 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 venga, 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 cárgatelo. Sí, se nos cae uno, pero el otro creo que va a completar el trabajo sin ningún problema. Vale, bueno, me puedo enviar los santuarios para compensar. Y ya en segunda, pues eso, nos pillamos los Shinobino Mono. Están bastante guapos porque van escalando según las eras, según vas avanzando. Vamos a intentar matar a esa pava. Vamos con la madera. Y avanzando que vamos. Y... arqueros... bueno. A mosqueteros, es la pregunta. Quizás vaya mix. Y aquí tenemos tigres. Con dos búfalos de agua. No me interesa mucho, la verdad. Esto tiene... experiencia. Vale. Pues vamos allá. Tenemos ya unos primeros arqueros. Vamos a meternos aquí rápidamente, solo por población. Aunque tenemos caza por aquí cerca, así que realmente lo podremos posicionar bien. Un santuario. Y con esto vamos a enviarnos el grupo de santuarios. Vale, entonces, tú por aquí. Dale caña. Y pilla el tesoro. Es importante hacerse los tesoros porque luego te dan esa diferencia, ¿no? Tan interesante. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Ya tenemos un grupo aquí de arqueros junto con los personajes estos principales. Un tesoro de madera.
intentar recoger, lo dicho, todo lo que pueda. Nani. Y FB aquí. Vale, muy bien. Entonces, por aquí este. Y estos a por el otro. Si matamos al tigre que no está estuneado, pues ya no nos hacen daño. Vamos a por el otro. Siempre es este orden el que aconsejo. Vale. Por aquí. Vamos a buscar el donde meter bien estas cuestiones. ¿Se me ha venido un aldeano conmigo aquí o qué? No, 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 no. Tú vuelve. Nos escapo yo. Vale. Muy bien. Aquí tenemos cuartel. Estupendo. Vale. Y seguimos buscando. Entonces, vosotros también por aquí. ¿Vale? Bien, vosotros. Aquí uno. Aquí otro. Aquí otro. Vamos a mandarnos unos mosqueteros también. Empezamos a trabajarlo bien. Algún shinobi no mono. Es que meterte el aislacionismo te permite sacarte unas poquitas tropas, aunque sean pocas, pero así adicionales, al principio justo de todo. Venga, métele, métele, métele. Ahí estamos, ahí estamos. Vale. Entonces, ya, por aquí. Y ahí tenemos unos elefantes. Por aquí estos otros. Vamos, mosqueteros. Llamamos a un taimeo cojonudo. 61 de puntuación. Not bad. Monrey nos gana, pero claro, va con británicos. Es elemental. O sea, si realmente no ganas con puntuación con británicos en midgame, yo diría casi que lo estás haciendo mal. Vale. Corre insensato. Ahí estamos. Por aquí y esto por aquí. A ver, normalmente querrías meter quizás incluso los santuarios en el lado opuesto, pero bueno, intento esquivar aunque sea la caza de los aliados y me voy al resto del mapa, aquí nos han cerrado. Y me voy a meter ya al daimyo, importante para ir empujando ya con todo. Mira, aquí hay un aldeano que va a morir fuertemente. ¿O no? No, 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 esto está cerrado aquí. De jajas. Final, espérate, porque no tenemos por qué romper eso. ¿Hola? ¿Esto estaba medio construido o qué? Bueno, espérate un momento. Vamos a meternos con más peña a sacar monedos. Voy a intentar romper por aquí, pero por aquí ya puedo ayudar a este aliado que está ya habiéndose colado. Venga, entramos por esta zona. Ojito que es interesante que para ser un arquero tiene mucho ataque en asedio el shinobi no mono, ¿eh? O sea, lo comparas y pasa de 9 a 23. Vamos a hacer esto. Control 1, control 2. Los enviamos a otro shinobi no mono. Vamos a sacar más arqueros. Vale. Entraré en breves. Desde aquí estamos pillando alimento, todo correcto. Bien. Voy a hacer una cosa. Voy a meterme un dacoita arrepentido. Será difícil, me imagino, meterse a mi crear contra él si lo puedo entre el resto de tropas. Vamos con arqueros a reventar a estos mosqueteros. Yo voy a hacer una cosa, voy a aprovechar mi distancia. No puedo hacer hit and run. Bueno, no me puede perseguir, está dentro de esos muros son suyos. Ah, ya está. Pero por lo menos jugamos bajo mi zona, que esto va a estar mejor. Ya está, ya está, ya está. Pero espérate, joder, vaya lag, colega. He llegado al combate cuerpo a cuerpo contra ellos, no me jodas.
Venga, 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 venga. Ojito ahí. Mira, conquistadores de Milton. Se los ha sacado con el puesto comercial. Y ha reparado otra vez el... Pues nada. A sacar arqueros sin parar. ¿Qué más? Me envió 5 mosqueteros. Tengo alguno aquí que pueda estar olvidado. Vamos allá. Bien. Hemos asediado aquí bastante rápido. Bien, ahí estamos. Más arqueros que tengo por la zona. Bueno, bueno, bueno. Estoy fuerte, estoy fuerte. Mira, ahí les tenemos, ahí les tenemos. Aunque ya con mezcla de arqueros y tal. Pero bueno. De momento que se adelanten los mosqueteros enemigos, los matamos y vamos a por los demás. Vale. Entonces, ¿dónde está nuestro daimyo? 1, 2 y el 3 ya no tiene nada. Pues control 3. Vale. Vamos a enviarnos las tropas por aquí, aunque han salido por esta vez atrás de nuevo. Cuidado, cuidado, aquí, venga. Reúno mis tropas. Ya estamos todos juntos. Mira, 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 mira. Oh, genial, oh, genial, oh, genial. Vale, muy bien. Nah, no puede, no puede contra mí ni de coña. Tengo el bufo del daimyo. Nada, nada, nada. Ven aquí, ven aquí. Ahí está. Mira, mira que lag ahí. O sea, 3 segundos hasta que responde. Mamma mía. Vale. Seguimos sacando aldeanos, que no pare la fiesta. Muy bien. Vamos a venirnos por esta zona. A todo esto, ¿el daimyo mejora el asedio? No he llegado a revisarlo. Sí. Se lo mejora un poco. Es como unción. Y ahora me meto guerra Onin, con lo cual asedio más rápido. Puedo meterme contra, bueno, la economía de hecho del japonés. Voy a reventarle los... Ojo, venga, a correr. Los santuarios. Venga, vamos, cargaos esto. Que he vuelto a reconstruir esto, el muro. Vale, pasamos. Vamos directamente por el centro urbano. Mientras no pasa tercera, todo. ¡Oh! Bueno, 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 bueno. Espérate, antes de que se prepare. Vale, muy bien. Aquí hay demasiada guerrilla, ¿eh? Nos vamos a retirar. O sea, podría meterme en combate cuerpo a cuerpo, pero nos vamos a retirar. Habría que meter combate cuerpo a cuerpo contra todo eso. Vale. Entonces, ¿qué me puedo enviar? Mejoras del ataque de la Shigaru. Y tendríamos que empezar a pensar. En pasada tercera ya, ¿eh? Ha hecho focus sobre el daimyo. Quería que tanqueara a los guerrilleros. Me quedo un poco solo con esto. Venga, vamos al combate cuerpo a cuerpo. Aunque aquí esto ya está sentenciado. No, no llego. Tenemos que sacar nuevas tropas. Pero antes pasaré a tercera porque el problema de no pasar a tercera es que ya el portugués enemigo nos tiene 2 centros urbanos de ventaja. Inmediatamente. Entonces no me hace ninguna gracia. ¿Qué?
Han limpiado a Fercho, pero Fercho se está manteniendo con una buena puntuación. Ahora yo he caído en puntuación porque he perdido todo el ejército. Pero ahora mismo todavía tenemos muchas opciones. Lo dicho, pasar a la tercera tiene que ser nuestra prioridad. Sin crecimiento exponencial esto me da que no lo gano. De hecho, bueno, vamos a meternos aquí más peña. Vamos a sacarnos unos cuantos sinovino mono. Y vamos pillando el oro. Cuidado que entran. Mucho veo yo ahí para que te enfrentes con esos ulanos. Aquí la gracia está en tener el tiempo suficiente. Hemos sacado un daño espectacular, pero necesitamos más eco. Y aquí esto ya no nos lo abarata el ir con portugueses, porque no somos portugueses. O sea, no vamos con portugueses ahora mismo. De consulado. Venga. Ahora mismito. Vamos a por madera. Vamos a por más sinovino mono. O un arquero más. Aunque sea con goteo, pero vamos subiendo, vamos a por más. Siguiente carta que voy a tener. Pues para empezar, ¿dónde están mis personajes? Están por ahí. No va a ser posible rescatarlos. Los voy a pillar de vuelta. Y me voy a meter el debufo. Son muchos enemigos. Así que voy a por corriente de iluminación. Sacando más tropas y habrá que darle mucha caña a la madera para sacar los diferentes centros urbanos. De momento, error de sincronización otra vez. Error de sincronización otra vez. Joder, pues esto no estaba tan seguro de irla a ganar, pero es que me da igual, tío. O sea, vaya, vaya directo, colega. Vaya directo, en serio. Monto aquí la partida, guay. Tampoco tardamos tanto en montarla, nos organizamos bien. Estamos aquí todos preparados para jugar, tal. Dices, hostia. No sé, voy a hacer una partida más pequeña, eso sí, a ver quién entra, porque a este paso. Un poco ya me da igual enfrentarme a Giris, por si alguno a lo mejor está desincronizando algo o tal. Madre mía, chaval, vaya suerte. Vaya puta suerte. Bueno, pues nada. Tenía guerrilla, tenía de todo en la retaguardia del enemigo y se cae. Pues nada.
Yo lo siento, pero ya voy a cambiar de japoneses, tío. O sea, estaría totalmente justificado que siguiera jugando con japoneses, porque es que todavía no he completado una partida con japoneses. Dos errores de sincronización y un tío que se va. Hostia, pues no sé, pero yo voy con holandeses ya, porque me tiene cansado. Lo siento, Blayton, pero no tienes nivel para esta partida. No sé si hacemos los teams más pequeños. Y no sé quién coño tendrá el... O sea, quién dará el error de sincronización, pero... Ah, mira. Miguel y Monroy Split. Vamos a hacer una partida un poco más pequeña, que por algún casual pueda a lo mejor terminarse antes. Monroy, cabrón. Team 2. Team 2. Team 2, Plisu. Vaya partidas, comenta Diego. Sí, muy mala suerte. Es que luego encima tú también piensa que... Que hombre, pues estoy interesado en que todo sea lo más fluido posible, lo más interesante posible. Si las partidas acaban terminando así, tío, ¿qué interés tiene el directo? Me puedes contar que sí, estoy yo y todo lo que tú quieras, pero... joder. Me revienta mucho, me revienta mucho. Veo que me va siguiendo gentecilla nueva desde Instagram, @mayorcete. Un saludo. Un saludazo a todos. Empezamos un nuevo año en nada. Todo esto había sacado una historia, pero no se había subido al completo. Estoy esperando que algo en mi vida funcione hoy. En directo desde Facebook. Vamos a poner esto. Y ya está. Envío esto y así estáis avisados desde Instagram. Sea, de momento vamos a ser pocos por diversas cuestiones en estos directos. Primero por... Bueno, hoy en concreto porque es Nochevieja, habrá gente que, bueno, se esté con planes de con la familia, tal y cual. Yo lo tendré, por supuesto, pero un poco más tarde. Luego... Hello. Habrá gente que se tenga que pasar a Facebook que no tenga Facebook. Pero sobre Claro. todo, lo importante es que mucha gente que tiene Facebook Ya. ¿Cómo? le dé no solo a seguir la página, porque ya esté siguiendo la página, sino que le dé a la campana de las notificaciones. Fijaos. Es primordial. Okay. Si cada directo consigo que 5 personas le den a la campana, eso significa que pasado un tiempo seremos muchísima más gente. Porque cada día voy a querer hacer directos, cada día voy a querer estar aquí con vosotros. Claro. Yes. Vale. A ver qué tal. Porque por alguna razón, de Monroy, aunque tenga nivel 14, me fío. Me fío bastante. No sé. Okay. How Tucker. How Tucker. Yeah, okay. Yeah, okay. Yeah, okay. Yeah, okay. Yeah. Claro. Y pues eso, siendo uno de los dos niveles bajos, les ha tocado a los otros. Son dos niveles 20 contra un nivel 20. Franco le he dejado fuera del spliteo porque es un nivel 17. Vamos a Yeah. ver qué tal sale. Oh, yeah, Pero okay. en teoría estaríamos en desventaja en esta partida. Ligera, bueno, dentro de lo que cabe, se ha intentado Claro. hacer ahí guay, pero... Como okay, ya, ik ha. Ya, okay. ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos? Ya, 100 de okay. alimento. Oye, pues ni tan mal. Ya. Vamos a por ello. Ya. Oh, juist. Ya, ik ya, okay, ya.
Comando. Cárgatelo. Just. Ahí está. Porque no voy a estar pillando mucho de esto. Alimento. Y no sé si algo tendremos que pillar. Claro. Comando. Claro. Okay. Ik ga. Okay. Ik ga. Ja. Comando. Jager. Vamos. Claro. Timmerman. Houthacker. La primera casa. Y vamos a por goletas. Comando. Okay. Hello. Just. Houthacker. Muy bien. Vamos a intentar acelerar ahora la obtención de alimento para no quedarnos atrás con ello. Y de hecho, mira, te vas a ir arriba y te vas a hacer este tesoro que es de alimento. Estupendo. Y ese oro pues ya le vamos gastando, esas monedas, en nuevos ciudadanos o personajes de Holanda. No, pero... Miguel... Con que uno vaya por lado ya es suficiente. Si salimos los tres pesca, esto va a ser un poco lento. Es que vamos a salir los tres pesca. Sinceramente, me parece excesivo. Y la pesca, aunque sea muy poderosa, hay que saber timearla, ¿eh? No es como, ah, bueno, pues yo voy a pescar. No. Eso no funciona así. Venga, alguno más. Vamos a por más caza. Por lo menos va con británicos, que son fáciles de utilizar a un nivel básico. O sea, yo le doy mucha caña a los británicos. O sea, es complicado porque exige mucha micro masterizarlos, pero en un nivel sencillo te dota de bastante salida. Venga, una casa más. Vamos a necesitar una casa más. Por favor, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? 120 monedas. Sí, bueno, tenemos a nuestro personaje un poco en la miseria. Así que no creo que vaya a ser ni fácil, pero... Venga, esto... Vale. Vamos a tardar un poquito en pasar, pero espero que sea un poco más fuerte. Es que es eso, digo, voy mar. Como diciendo, yo voy mar, vosotros no. Y de repente pues han querido pasar todos, ¿vale? Vale. Ok. A ver qué tal. No nos auguro un buen rollo. Si sobrevivimos lo suficiente, puede que nos salgamos con la nuestra, pero... Tiene huevo la cosa, ¿eh? La pesca no es tan rápida como la caza. La caza es más inmediata. Tampoco exige que metas madera, que también es un recurso que es lento de pillar, es por todo. Entonces, luego también, si tú sacas una serie de pesqueros, ¿vale? Los pesqueros tienen dos formas de trabajar. Van a por monedas o van a por alimento, ¿vale? Dependiendo de si son ballenas o pesca normal. El problema de tener a mucha gente pescando es que gastas todo el recurso en lo que viene siendo ese mar. Y entonces la inversión que realizas en madera luego no te sale a lo mejor tan rentable. Lo que quiero ver es si tiene por lo menos la baraja bien hecha, el británico, si tiene goletas. Sí, por lo menos sí. Lo que no entiendo es por qué viene con puertos de lana. Bueno, pero
La verdad es que no tiene una mala baraja para este mapa. Interesante. Si la sabe jugar, puede ser curiosa. Eso sí, nos tenemos que dar, pero una puta prisa. Una putísima prisa. En este mapa. A todo esto. Voy a ir peinando un poco la zona, porque no sé con qué nos encontraremos. Vais a hacer una cosa, me vais a recoger esa madera. Rápido, corred, insensatos. Y nos vamos a mandar un banco. Venga, sí, un banco. Porque tampoco estamos sacando mucho oro. Y el oro es algo que los holandeses pillan muy fácilmente, pero que siempre necesitan mucho, ¿no? Hallo. Juist, houthakker. Eso sí, si vamos a hacer esto, una cosa que nos vendría de puta madre es ir amurallando. Aunque todavía va a haber sorpresa y tú fíjate, todo lo que hemos pillado son medidas de, si no de late game, de mid game, ¿no? O sea, puesto comercial, pesca, o sea, como nos vengan con rus nos vuelan, ¿eh? De hecho, mira, mira aquí por aquí ya. Ojo. Mira, 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 mira. Ese es Fercho, por huevos, sí, es Fercho. Me cago en la leche, chaval. Voy a alejar el banco para que no me lo vuelen pedazos, si se da el caso. Voy a meterme aquí un destacamento para asustarles. Necesito más madera. Más madera, más madera, más madera. Vamos, esa madera. Esa madera. Esa madera. Esa madera. Casas, ya, ayer. Las necesito ayer. Vale, vamos, soldados. Aquí, rapidito. Todos, mira, es que todos, ya está, todos en la madera, todos en la madera, ya. Necesito casas. Más que nada, casas. Ojo, reideros de caballería. Necesito a estos en las monedas. Necesito a estos en las monedas. Vamos. Y el primer envío. Uy, aquí no tengo el envío de los piqueros. Holy shit. Vale, mira, me envío 700 de monedas. Voy a enviarme rápidamente aquí un poco de piqueros. Voy a hacerme que no enviarme, porque no los voy a enviar per se. Vale, con las milicias los ha asustado. No sé si los habrá matado, pero por lo menos se han pirado, ¿no? No me he fijado, la verdad. Bueno, ya estamos en marcha. Y bueno, en puntuación estamos ahí. Estamos ahí. Ahora, eso sí, no hemos sacado en un rato nuevos amigos en el mar, así que vamos a por ello. Como somos mucha peña trabajando por aquí en el mar y tengo alimento suficiente como para que casi pueda pensar que es gratis la inversión de alimento, voy a pillarme el mercado. Vámonos. Y ahí tenemos para recoger oro. Vamos a acercarnos con nuestras unidades aquí que estamos construyendo. Vamos a abrir esta puerta. Y venga, madera, madera sin parar. Más soldados, por favor. Vale, están viniéndole a este señor. Tenemos que ir en su ayuda. Aunque el aliado no tiene casi tropas. Ahora veremos. Estoy solo, sí. Ahora voy. Yo me acabo de dar cuenta, tampoco tengo los cascos ni siquiera puestos. Lo he visto en el minimapa. Sin más. Vale, entonces necesitamos una casa más. Y seguir metiendo aquí más peña. Y un poco de lag ahora, ¿eh? Pero bueno. A esos dragones los matamos sin problema.
Lo matamos fácil. Pero es que necesito mucha más madera. Necesito mucha más madera. Hallo, klar. Juist. Houthakker. A ver, en este mapa no, no te falta la madera, ¿no? Vale, aguanta que si consigues aguantar y llegamos, le hacemos un hijo, ¿eh? Comando, ya, 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 ik ga, ya, ik ga. Hal, ya. Vale. Qué lentitud. Comando, Timmerman. Ok. Vamos, vamos, vamos. ¿Están yendo ustedes tres a pesca o qué? Porque puta madre que lag. No. No estamos siendo los tres a pesca. ¿Quién te ha dicho eso? Estaría muy mal pensar eso, Villa. No des por sentadas las cosas. No, pero a ver, o sea... A mí no me jodas. Yo he visto partidas en las que había a lo mejor muchos pesqueros o mucha gente en el agua y pues no iba mal. No es necesariamente eso. O sea, no sé cómo jugará el tema de las sincronizaciones o la velocidad en partida, pero... Juzgando así a la ligera, diría que hay peña que tiene ordenadores e internet es un poco de puta mierda. Mira, aquí hay caballería de combate cuerpo a cuerpo y de disparo. Me follo a las dos. Y tengo ya más puntuación que nadie en la partida. Bien. Bien, bien, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Van a intentar tirar el centro del amigo. Ah, no, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Querido Monroy. Ahí te pillo, ahí te pillo. Voy a meterme la carta de equipo, de defensa. Vamos a aprovechar para fundirles a tiros. Mucha caballería, eso sí, ¿eh? Veo estoy ahora mismo. No, no, pero ¿por qué te vas rojo a por los dragones? Vete a por la caballería, defiéndeme a los guerrilleros, que el resto ya me lo cargo disparando. Madre mía. Menos mal que tenía piquero, menos mal. Menos mal. ¿Cómo? Anda. Vamos a masear. Me han rodeado con todo. Pero bueno, creo que más o menos hacemos el trabajo, ¿no? Están los mosqueteros del verde para meter el combate cuerpo a cuerpo. Por lo menos he hecho que esos jinetes, esos husares ataquen a la desesperada. Yo voy a morir con mi ejército, pero esa caballería va a caer. Bien. Y ahora llego con tiradores por la espalda, que viene de puta madre. Me voy a hacer con los puntos matando a ese explorador. Y más cosas. Ah, no. Ven aquí ahora. Oh, es que no se puede micrear, macho. No se puede micrear. Lo cual, en cierto modo, si maseamos, está de puta madre. Pero si no maseamos, si tenemos pocas unidades y queremos hacer hit and run, entonces nos deja vendidísimos, tío. Pero bueno. De momento seguimos con el tema de la madera. Comando. Ya. Claro. Comando. Vale. Bien de alimento, bien de todo. Vale, seguimos ahí. Seguimos ahí. Vaya, por Dios. Me ha llegado otro jinete, tío. Solo me... O sea, cuando se puede elegir, me pegan solo a mí. O sea, si van a por el verde, van a por el verde, ¿no? Pero si se puede elegir, acabo recibiendo yo las hostias. Nada, pero igualmente es lo obvio con esa caballería. No vas a pegar a los mosqueteros. Vas a ir a por los guerrilleros. Y ahí, pues, soy yo el que sufre. No me quieren, me quieren pegar. Hello. Muy bien. Vamos a por más casas.
Vamos a por más casas. Vamos a por más casas. Más casas. Quiero que me sobre población. Población. Vamos ahí. Japón es trabaja. Japón luego con cierta carta puede asegurar muy bien el mar. No sé qué baraja llevará este señor Franco. Franco, Franco, Franco. ¿Por qué grito Franco? ¿En serio? No. ¿Qué? No. Hostia, Franco tiene... ¡Wow! ¡Wow! Yo que tú arreglaba tu baraja. Uf. Vale, vale que tienes muchos... Bueno, es que depende de cómo lo mides. Tiene una baraja que no está bien para crear pesqueros, pero se envía a los pesqueros, ¿no? Entonces, no le hace falta crearlos. Tiene muchas cartas para enviarse esos pesqueros. Incluso si le va mal la eco, puede seguir sacando eco. Está bien si le atacan, como ha sido el caso, de hecho. Porque se salva. Sencillamente va metiéndose los envíos, no necesita sacarse muelles. De hecho, no tiene ni muelles ahora mismo. Y se los va enviando. Pero si quieres hacer una pesca intensiva, buena, que digas, vale, te vas a volver OP, pues como el rojo yo ahora mismo, necesitas otro tipo de baraja. Necesitas goletas. No tienes goletas con los japoneses, pero tienes los indios orientales, así se llama, algo así. Que lo que hace es... ¿Comando? Básicamente meterte una reducción del 25% del precio o así. O sea, no, no es goletas, pero casi. Casi es goletas. Es un goletas mal hecho. No, pero luego está muy bien porque tienes otra carta que es la de atacar con los pesqueros y eso te da un control en el mar brutal, ¿eh? Yo la aconsejo mucho. En fin, tampoco estoy dándole mucha importancia al tema de la pesca. O sea, he tenido partidas mucho más bestias en pesca. Yo estoy a sacar 4 muelles. He sacado 2 y tampoco es que tengan la mejor actividad ever. Pero ahí está. Vale. Y dicho esto, vamos a abaratarnos un poco más los bancos. Que alguno más va a haber que crear. Tenemos que empujar ahora. Que tenemos la ventaja. Claro, ahora que hemos ganado, tenemos más puntuación, tenemos más eco para respaldar todo lo militar, no podemos quedarnos aquí de brazos cruzados. Además, acaban de pasar a tercera, os digo, ¿eh? O sea, es ahora el momento de debilidad que vamos a encontrar, si no, olvídate. Bien, entonces, dicho esto, vamos a esperar un momento, vamos a por más bancos. Vale. Franco, si vas a caer, cáete ya. No me jodas, ¿eh? No me jodas. O sea, después de las partidas que llevo, encima que se me caiga alguien de mi equipo. Mamma mía. Es que veo el disparo en cámara lenta, no me jodas. Vale, vale, vale. Vale, espera un momento. Tú te vas a ir de ahí. Te vas a ir de ahí y me vas a dar los nativos. Y vosotros, ustedes, me van a crear aquí esto. Comando. Claire. Timmerman. Madre mía. Comando. Comando. Tan lenta la partida que viajo atrás en el pasado. Hombre, filibotes. Filibotes. Oh, qué bien. Qué bien, dragones. Justo lo que podría querer. Comando. Ok. Ya, yeah, ok. Ik doe het. Ya, yeah, yeah, ok. Vamos a ver. Nosotros a por madera por esta zona. Estamos construyendo nuestros nuevos bancos. Hello.
Bien, 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 bien. Eso, claro, me va a dar ahora un oro. Uf, va a ser ¿Cómo genial. no? Ahora. Ya, ya. Bueno, vamos a acabar con este edificio de momento. Claro. Te da mucho tiempo para mí crear, eso sí. No se puede negar. Comando. Ya. Ya. Ik ga. Houthakker. Comando. Ya. Okay. Houthakker. Y con esto, mira, nos metemos planta de procesamiento. Y eso ya nos hará sacar mucho más de la pesca. Vamos a volar porque va a ser como aumentar nuestra fuerza de trabajo de un 30%. Buah, tío, no, no, no me viene al combate cuerpo a cuerpo. Ah, pues yo también te voy al combate cuerpo a cuerpo, venga, por flipado. Vale, ha llegado el rojo con caballería. Muy bien, muy bien. Ha llegado el momento, ¿no? Del boom británico, minuto 15 por ahí. Sí. Yo es que, de todas formas, voy a ver si paso a tercera. No quiero quedarme en esta edad. Dentro de poco lo veréis. Claro. Vamos a meternos esto y vamos a meternos esto. Ya está. Avanza de edad muy rápido. Esperamos a sacar el último aldeano y nos piramos. Ya. Comando. A ver si entre las fuerzas del rojo y el verde acabamos y si no aseguro yo el late. Comando. Lo que sí voy a hacer va a ser crear barcos de los nativos. Cañones atrás. Aunque esa cantidad de mosqueteros tampoco temblaría tanto. Voy a invertir rápidamente toda la madera. Vale. Okay. Más unidades. Que no se quede haciendo el vago. Vale, mira. Por aquí no vamos a salir. Comando. Acabadme esa casa, por favor. Hello, No me okay. seáis. Yes. How Aquí dos más. Rápido. Cada soldado cuenta. Vale. Están llegando más cañones de estos señores. Pero yo voy a dominar en este lado del mar. Tengo ya las canoas bien preparadas. Y voy a meterme. ¿Por qué no? Un filibote. Mirad que se crean rápido, las canoas. Pero hay tanto lag en la partida, Dios. Okay. Ya, okay. Ya, okay. Ya, ya, ya. Comando. Vale, voy a hacer una cosa. El trabajo de asedio lo hacen mejor los mosqueteros. Voy a por los dragones directamente. Aunque está cerca de los cañones, pero mira. Voy a acabar con los dragones y fuera. Ya está, que tengo bonus. Ya está. Me van a poder hacer bastante daño. Pero me voy a quedar al cara a cara. Yo por mi parte estoy perfectamente en estos momentos. Venga esos barcos, que lleguen rápido. ¿Qué más? Con estos mayas. Hombre, para más adelante esto puede venir bien. Bueno, parece que hemos acabado con los cañones órgano. Y yo por mi lado voy a pasar a la ofensiva desde aquí si es que puedo ver algo de pesca. Digo, de pesca, bueno, de intento de pescar del enemigo.
Yo esto lo he hecho por si acaso. Si es que no, pues atacaré con mis canoas y... No, espera, fuera. Está disparando aquí el centro urbano y paso. Paso fuertemente. Nada, que me sirvan de pesqueros y tal. A ver, las canoas no pescan igual de rápido que los pesqueros normales, ¿vale? Eso tenéis que saberlo. Pero se crean más rápido, con lo cual en el corto plazo, si te equivocas, puedes parchear la equivocación de pillarte canoas. Quiero decir, hablo de equivocarme en el sentido de que vosotros pensad que si tú te gastas la madera en canoas y al final no hay nada que destruir o raidear en pesca, has perdido el material, en cierto modo. Pero bueno, también es un refuerzo de cara a la pesca en sí, porque aunque no pescan como un pesquero normal, superas la población con ellos. No cuentan como parte de la población. Entonces eso está genial. Vamos a hacer una cosa. Y es plantar nuevos cuarteles por toda esta zona. Hombre, mamelucos. Vaya. Bueno, pues habrá que sacar también caballería, ¿no? No vamos a viciarnos demasiado. Y aquí está el buen filibote. Bueno, podría sacar granaderos en su cara. Aunque tengo un montonazo de recursos, podría para empezar... pasar a cuarta. Es que puedo hacerlo todo ahora mismo ya. Voy a tener la puntuación, yo creo, más alta de la partida en un rato. No, pero cuidado. Es que puto lag. Cuidado, a ver. Venga. Ahí está. Tranquilito. No, cuidado. Cuidado, guerrilleros. Van directos a por los mamelucos, de puta madre. Unos genios. Unos putos genios de la vida. Vale, bien. Entonces aquí, vamos a sacar un poco de anticap. Y venga, aquí invertimos la madera. Vale, pues ya está. Fijaos, todo el mar tomadísimo. Una pena no aprovechar más el otro lado. Ah, no, pero es que se lo están cagando a base de canoas. Claro, por eso he sacado yo canoas. Porque me veía yo que podían sacarme canoas. No me apetecía la idea. Vale. Entonces, desde aquí ya tenemos unos cuantos granaderos. Vamos a enviarlos. Vamos a por la fiesta de las explosiones. Llega un momento en el que ya, claro, pues te has comido la pesca de alimentos, solo te queda la pesca de monedas, solo se valen 4 pesqueros por ballena. Es lo que os decía de pescar 2 en el mismo lado. A la larga, o sea, por ejemplo, este minuto 19 no te renta ya. O sea, tienes un montón de madera en juego en forma de pesqueros cuando realmente eso no lo estás realmente aprovechando. Vale, pues esos granaderos ahí, quieras que no... van a hacer un buen trabajo. Voy a sacarme alabarderos para que asedien más eficazmente. Al final, no quiero de momento adelantar nada, pero podría ser la única partida que acabase jugando hasta el final y la iríamos a ganar. GG. Muy bien. Pues yo creo que la media de puntuaciones no nos daba... una partida favorable, ¿eh? Bueno, hemos hecho un pequeño desembarco de la marina con granaderos para cargarnos este centro urbano. Al final se han rendido. Estábamos entrando ya por el medio. Muy bien, efectivamente, con la puntuación de late más tocha. Nos metemos especulación con tulipanes para que los bancos trabajen más. Y poco ya íbamos a hacer. Estamos con 7.000 de oro, tío. Es que, buah. Voy a meterme aquí. Me cago en todo. Al final el lager era o Monroy o Villa. Pues mira, ya sabes.
Es que lo iba a decir, pero no he hablado porque, bueno, tampoco estaba del todo seguro, pero yo juraría haber jugado con Franco y que Franco no me ha lagueado partidas, ¿eh? Pero bueno. Vale, GG. GG. Ahí queda eso. Puntuación más alta. A todo esto, bueno, hoy a las 8 os subía un vídeo en Battlefront SP. Teníais un nuevo vídeo en Battlefront SP que lo he puesto como directo y que era un contenido totalmente exclusivo. Así que si sois suscriptores de Major CT Gaming, bueno, que sepáis que ahí lo tenéis. Veo que vamos siendo menos. Se acerca la noche vieja. Es inminente. Es normal, es normal. Creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Lo hemos conseguido adecentar. Número de unidades totales. La verdad es que le ha beneficiado bastante el boom este británico a Miguel. Me imagino que el envío de madera se ha convertido en casas, o si no, en pesqueros. Pero lo malo es eso, que a la larga, como os he comentado, pues hemos tenido que dividirnos el mar. La razón por la cual le ha tenido más boom en medio, y yo le estaba alcanzando, y de hecho le supera en puntuación en el final, ha sido porque tampoco he sacado tantos pesqueros, y en cierto modo lo estaba dejando en parte de la pesca adrede, porque yo también puedo tirar de bancos, ¿no? Pero luego ya he recuperado un montón por el tema de, precisamente, las canoas, que las he sacado en muy poco tiempo, y se han puesto a pescar de forma intensiva los últimos segundos, y ahí ha estado. Número de unidades militares. No sé si las canoas cuentan como militares. Yo estaba ahí intentando, pues en lugar de sacar más guerrilleros, mejorar la eco. Habíamos llegado, de hecho, a cuarta. Hemos sido los únicos en llegar a cuarta. Así que teníamos el late asegurado, pero tampoco ha hecho falta. Así que muy bien, muy bien. Aquí lo vamos a dejar, gentecilla. Comentarios. A ver, ya digo, tenéis nuevo vídeo en Battlefront ESP. Espero que todos le deis a la campana de las notificaciones aquí, desde Facebook. ¿Y qué comentaba Kik Aragón? Pero si han jugado niveles 0, realmente no habría problema. Luego te puede echar culpas y tal, quizás. A ver, pero esto a qué viene el comentario. Respondiendo a Francisco. No me deja bajar ahora mismo el comentario. Se me ha quedado un poco como mierda. A ver, se me está cargando, se me está cargando. Se me carga, no se me carga. Uy, uy, uy. Que se me carga de golpe y porrazo. Es que me sucede que si yo estoy viendo el chat de Facebook Gaming y luego lo cargo todo de repente, no me va bien. O sea, tendría que estar con un ordenador directamente, sistemáticamente, viendo los comentarios. Voy a ver si puedo cargarlo de nuevo, dadme unos momentos y así os leo un poco antes de cerrar. Vamos a hacer una cosa, vamos a salir de lo que es... Eso es el multi, así vais por lo menos esta imagen que es preciosa. Y bueno, madre mía, chaval, madre mía. Hace una hora que subí lo de el Darth Malgus, el gameplay de este mod que tenía yo en exclusiva a nivel mundial, y lo han visto ya 3.000 personas. Brutal, brutal, brillantísimo. Battlefront SP petándolo, y bueno, a ver si hoy pasa de los 90.000, si no mañana tendría que ser. Bien, vale, saludos, superhéroe. Gracias, José Tejeda. Y a ver qué comentaban por aquí. Respondiendo a Francisco. Yo podía unirme con Major, pero todavía no estoy capacitado para jugar multijugador. Todavía estoy preparando barajas y no estoy tan experimentado en el juego. Bueno, ahí está un poco la gracia. Que te metas al clan, al Discord. Juegas con esta gente y demás y todo, para precisamente aumentar tu nivel. Es que dices, no tengo nivel, pero si no juegas en multijugador tampoco vas a adquirir mucho fuera de multijugador. Puedes aprender bastante viendo estos vídeos, viendo estos directos, porque te comento de pasada muchas cosas y van sirviendo como guías sobre la marcha. Pero efectivamente, pues eso, te vas a quedar un poco atrás, o sea, necesitas probarte en el campo. Yo te digo una cosa, yo lo que sí intento es equilibrar las partidas. Por supuesto, voy a comentar en favor de gente que juegue bien y voy a resaltar los fallos de la gente que cague la partida, evidentemente. Si tú estás en mi equipo, tal y como te dicen, a lo mejor te echo las culpas de la partida, porque puede suceder que sea culpa tuya al final que no se haya dado ese nivel. Pero si te dejo jugar, te dejo jugar. O sea, hay a veces que he hecho a algún nivel bajo, por ejemplo, hace un rato eché a un nivel 8, porque el resto de gente en partida era bastante más alto. Pero en una de las partidas anteriores le dejé jugar. ¿Por qué? Porque había otro nivel 8, los splité y mandé uno a cada equipo. Entonces, no importa realmente, no es menos competitivo una partida porque haya gente de nivel más bajo, siempre y cuando lo equilibres bien
¿Me entiendes? O por algún casual, por ejemplo, pues el nivel no represente bien la habilidad. Suele suceder en mi clan, no te digo con los guiris, porque los guiris cuando son malos. O sea, si son niveles 10, 15, puedo reventar a 3 yo solo. Si no a 4. Si fuera el caso de Major CT Gaming, la gente de nivel 14, 15 se defiende muy bien, ¿eh? Se defiende muy bien. No son niveles 20, pero de nuevo, nuestros niveles 20 de... Ya te digo, vengo de vencer niveles 25, 27, 30. El otro día, ya digo, ayer creo que fue, ¿no? Nos venció en un equipo un nivel 30, que sería lo normal, pero yo no lo achaco a que realmente lo jugara mejor. De hecho, lo achaco a sus aliados que iban con dos Portugales. Entonces, vencer a dos Portugales es que es. Me parece. No ya me parece imposible vencerles, pero es que estás jugando a su juego. Porque no puedes rushear a dos Portugales, son cuatro centros urbanos en total. En la segunda edad es que es imposible, o sea, es más difícil que barrer a un equipo entero de otras facciones, incluso si vas con un Iroqués en tu equipo. Y luego sucede que, claro, si no puedes rushearles, juegas a más late game y en el late game te ganan ellos. Es que puede ser muy abusivo ir con todo Portugal. Además, que Portugal es una facción que te dispara mucho, te dispara desde muy lejos. Tienes cazadores, tienes cañones y tienes dragones, carabineros. Entonces, es una facción que también en grupo funciona muy bien, porque sobrecargas esas primeras líneas con un montón de filas detrás y si haces una burrada de daño. Tú imagínate, yo qué sé, que hubiera un enemigo, ¿vale? Imagínate, cuatro portugueses contra cuatro franceses. Hombre, depende un poco, porque si el mapa es muy abierto, a lo mejor te podrían entrar los franceses por diversos lados. Pero, hostias, como sea un lugar angosto, no vas a poder hacer nada, por mucho que seas francés. Imagínate cuatro líneas de dragones, o sea, una burrada, de verdad. Y luego ya a los Voltegiurs los ganas sencillamente tanqueando su daño con los cazadores que en lugar de un 30% tienen un 50% de protecciones antiproyectil. Es que se te va, se te va, se te va. Portugal es muy buena facción. De hecho, yo estoy pasando un rato difícil últimamente porque me planteo continuamente cuál es la mejor facción del juego. En mi mente siempre está, por supuesto, Japón y Francia. Japón es mejor incluso que Francia. Lo que pasa es que necesitas saber jugarla mejor para llevarla a ese punto. Francia es una facción que está rotísima y que encima es súper fácil de utilizar. Tú pegas pollazos al teclado y te sale una buena partida con Francia. Tú pegas pollazos al teclado con Japón y no necesariamente te sale una buena partida. Es cierto que hay bastantes jugadores de Japón que ven fácil jugar con Japón porque los santuarios los dejan ahí y bueno, y eso ya les hace parte de la economía. Pero para jugar bien con Japón tienes que saber un montón de cosas. Tienes que tener barajas muy bien estudiadas porque tienen muchos componentes, los daimios, el shogun, el aislacionismo japonés, que es un montón de cuestiones. Y luego los santuarios tienes que ponerlos también bien y tienes que ver si en ese momento te merece la pena tenerlos atrás, tenerlos delante, robando el alimento al enemigo. Japón es una facción muy compleja en comparación con Francia. Se puede salvar un poco las apariencias jugando a nivel sencillo con los santuarios, posicionándolos mal. Sí, cierto. Pero eso no implica que desarrollarla bien sea fácil. Sin embargo, desarrollar bien a Francia, ¿qué implica? Si es que te sacas 80 Kurus des Bois y la facción te va sola. Hagas lo que hagas, incluso jugándola mal. No, que es que no soy una facción de pesca, da igual, con lo bien que trabajan los Kurus des Bois, te sacas madera suficiente para salir mar, dependiendo de la ocasión. Yo lo he llegado a hacer. Y el otro día, ayer, lo hizo el nivel 30 ese. Aún así, a ver, no os estoy aconsejando salir mar con Francia, ¿vale? Es una facción en teoría pésima para mar, pero tiene muchas salidas. Luego, si encima la partida se estanca mucho, tiene una solución que es una carta. Una carta, la carta esta de la iglesia, dentro de la cual te encuentras el código Napoleón, que vuelve más caros tus edificios, pero te hace que tus aldeanos te trabajen mucho más que antes. Entonces, puedes reponer bajas continuamente de caballeros, o sea, por mucho que digas, joder, es que son caros los cuirasiers, te la suda, con el código Napoleón te la suda. Es caballeros tras caballeros tras caballeros tras caballeros. Y si resulta que eso no te sirve, que rara vez no sirve, sobre todo en partidas de 4 versus 4, porque puede ser perfectamente el jugador de caballería, bueno, puedes sacar unos cuantos Voltegiurs, que son algunos de los mejores escaramuzadores del juego. Y si eso te sigue sin servir, tienes una carta que no utiliza ni Cristo, yo sí, pero no lo utiliza ni Cristo y me parece encantadora, me parece la hostia, es el sistema Rebel Vault. Creo haberlo mencionado bien, creo haberlo dicho bien.
hace que tu artillería ataque con un 20 o 25% más de poder ofensivo. Entonces, Francia es una de las mejores facciones de artillería. Lo que pasa es que nadie la utiliza en ese sentido porque es la mejor facción de caballería. Entonces, en ese sentido, si la gente, no funcionándole la caballería, metiese esa carta y se pusiera con el código Napoleón, con trabajadores dándolo todo, se pusieran a sacar cañones, sería impresionante. Lo que pasa es que, claro, esa carta no la tienes hasta cuarta edad, entonces se desincentiva bastante el tenerla porque muchas veces la partida ha terminado antes de que llegue cuarta. O sea, en cuarta puedes empezar a sacarte los buenos cañones de Francia, cuando realmente, con otras facciones... bueno, es decir, con otras Francias, con caballería, pues ya habrías terminado la partida o tendrías curas si eres muy tochos, ¿no? Yo eso quizás lo utilizaría como una medida interesante para potenciar una partida de Rus de Curus des Bois que no haya terminado lo suficientemente bien y hayas, digamos, continuado en tercera, llegando a tercera, con lo que viene siendo cañones, ¿vale? Bueno, tengo una baraja muy concreta que es de Rus de Curus des Bois. Dependiendo del mapa viene muy bien porque puedo sacarles, no sé, como unos 500 puntos de vida, con lo cual básicamente es imposible matarlos. Es imposible matar a esos Curus des Bois como grupo. O sea, he llegado a enfrentarme a grupos de cazadores, de mosqueteros, de todo. Llegaba al combate cuerpo a cuerpo y, claro, son 150 de salud contra 500. O sea, mis propios aldeanos vencían al ejército enemigo. Tienes que estaquear muchas cartas y muchas cuestiones, muchas diferentes mejoras, pero es muy buena vía. Ahora, luego hay que continuarlo de alguna forma, y en ese sentido, si el enemigo se defiende y tal, como tampoco vas a asediar con Curus des Bois, viene bien echar mano de alguna especie de asedio, aunque tienes que, claro, subir a tercera para eso, ¿no? Entonces, bueno, eso ya estoy hablando de cosas muy complicadas, pero ya os digo, Francia es la facción más fácil de utilizar del juego. O sea, pasas con menos aldeanos. A tiempo de reclutamiento de aldeanos, el Curus des Bois te sale a cuenta, porque tardas un poco más en reclutarlo que el aldeano normal y te trabaja un poco mejor, pero esa posible diferencia que pudiera existir, que existe, le sale rentable al Curus des Bois. O sea, es cierto que tarda un poco más en salir, pero compensa. Compensa, es más eficiente el Curus des Bois que lo que es un aldeano normal. Y luego... dices, bueno, tiene protecciones elevadas, antiproyectil y es débil en el combate cuerpo a cuerpo, pero es que también tiene más combate cuerpo a cuerpo que el aldeano normal. Y se mueve más rápido y todo. Entonces, al final, por todo macho, imagínate que el Curus des Bois se mueve más rápido. Eso lo que significa es que es más eficiente también cazando. Es brutal. Es brutal. Y encima dices, bueno, pero solo puedes tener 80 Curus des Bois cuando el resto de facciones pueden tener 100 aldeanos. Pero eso no es una desventaja, chaval, eso es una ventaja extra. Porque significa que la población militar de Francia es de 120 en lugar de 100. Así que, ya digo, chicos y chicas, Francia es muy fácil de llevar. Yo, de hecho, diríais alguno, pensaríais alguno, pues predica con el ejemplo, ¿no? Y efectivamente, me saca un montón de partidas arrasando con Francia, caballeros chetísimos. Y bueno, tengo cosas grabadas de Rus de Curus des Bois que es flipante. Lo que no he conseguido de momento es hacerme una buena partida con el sistema Rival Bout. Lo he utilizado, pero llega muy tarde, ya digo, llega en cuarta. Quizás me imagino que por eso la gente no lo suele utilizar. Pero ya digo, sobre todo porque también la caballería es muy golosona. Así que, ¿qué comentaban por aquí? La mejor facción de late, sin duda, es Japón, en mi humilde opinión. No, no, en tu humilde opinión, en la de cualquiera, porque en Japón tienes los santuarios, que encima en cuarta los haces trabajar con las reformas Tempun 300% más rápido. El problema de Japón es el mismo que el de todas las civilizaciones asiáticas. Yo diría que todas las civis asiáticas se ponen por encima de las europeas siempre y cuando mantengan sus edificios especiales intactos. Por ejemplo, si con los japoneses te puedes mandar un banco con la alianza frente a los holandeses, ese banco hay que conservarlo. Las maravillas hay que conservarlas. Los daimios y el shogun no pueden morir. Lo más importante es que si te has sacado los shoguns y los daimios y estos pueden morir, no pierdas el shogunato, que son es el edificio que te permite volver a sacar, volver a reclutar esas unidades. Pero si consigues defender todos los elementos concretos de Japón, es la mejor facción.
A nivel de asedio es brutal, con la guerra Onin la infantería revienta todo, puedes con el Shogun reclutar de golpe y porrazo frente al enemigo 10 morteros en su cara, encima con la carta de distancia de disparo de mortero pues te metes creo que era 6 unidades más de disparo, es una burrada, es un destrozo, o sea como dejes a Japón en late game no te lo quitas ni para atrás, es imposible, es imposible porque luego, a ver... Yo diría que tienes unas cuantas salidas, por ejemplo, con portugueses. Con portugueses dices, bueno, planto cazadores hasta que el mapa se termine, meto unas cuantas culebrinas para cargarme las flechas incendiarias del enemigo y le mato. Dices, vale, bien, me parece lógico. Pero tienes que descontar las diferentes cuestiones. Primero, que el Shogun te mejora la salud de las unidades. Segundo, que el Daimyo te mejora el ataque de las unidades. Tercero, que tienes el pabellón detrás sumándote todavía más daño. Y cuarto, si te metes corriente de iluminación, los portugueses enfrente de ellos recibirían un debufo con los dos monjes del 15% al daño. Entonces, es que incluso si le jodes el pabellón dorado te va a reventar. Es una facción increíble. Y que encima, claro, nunca se le va a acabar la madera. Siempre te puede seguir sacando arqueros. Y se puede con esos arqueros poner en 40 de daño. Y tú ese daño no lo vas a conseguir con un arquero de estos portugués. La primera línea de los japoneses la mandas al combate cuerpo a cuerpo y los demás que sigan disparando desde atrás. No sé, podrías intentar pararlo. Hay posibilidades, pero desde luego es muy difícil. Japoneses en late es muy fuerte. Los indios también con el carni mata se meten un 10% más de eco. Eso no es tampoco lo mejor del mundo, no se nota quizás tanto como los japos, pero de hecho lo importante es que eso abarca muchísimo espacio. Entonces, si tú estás trabajando con un montón de arrozales, el carni mata lo notas un huevo. Es un bufo para toda tu ciudad. No es para una o dos cosas, no es una fábrica, no. Es toda tu ciudad trabajando un 10% más rápido. Entonces eso también... O sea, a mí los indios me gustan mucho, me parecen muy poderosos. Los chinos... También pueden volverse muy poderosos con una carta que hace que toda su infantería sea un 50% mejor o un 100% mejor a cambio de un 50% más de precio. Te encarece el ejército, pero te pone al nivel de los europeos. Lo que pasa es que, claro, tienes que pillarte esa carta y creo que es en cuarta ya. Entonces, es una facción que al principio pues muere a puñados y que no puede competir contra un grupo de arqueros bien pertrechados, ¿no? Mayor, prueba los otomanos. Son algo difíciles de usar, pero no, se los tengo perfectamente jugados. Los otomanos están muy guapos, sobre todo el hacer un rusa, bueno, un FF, o sea, el saltar a tercera y en tercera plantar los tres centros urbanos y que los tres centros urbanos te saquen los aldeanos totalmente gratis. Es muy curiosa la facción. Lo que pasa que tiene también ciertos momentos que falla bastante. Para empezar es una facción que no tiene dragones, por continuar es una facción que no tiene guerrilleros, tienes los obuses, y los obuses dirías, bueno, hacen daño real a los guerrilleros, sí, pero el 20% de protecciones que tienen ellos frente a proyectil tampoco les favorece mucho. Yo he llegado a ganar en un 1 versus 1, cara a cara, con mis ingleses, utilizando sobre todo arqueros, a un enemigo con obuses, ¿vale? Es cierto que él puede hacer hit and run, yo no. Pero si meto la carta de voluntarios de la caballería, le disparo desde el quinto coño. Entonces, claro, es difícil. Si eso encima ya le metes un poco de caballería, le haces un poco un hijo, ¿eh? Así que, cuidado. Pero los genízaros, la verdad, más que con genízaros, porque los genízaros no son una medida para asedio, no son una medida para matar. Como muchos están para matar caballería, están para aguantar mientras el resto de armas hacen su función. Hablemos de los otomanos en general. Los otomanos están para... A mí me gustan mucho para acompañar en partidas de 2 versus 2, 3 versus 3, 4 versus 4. En un 4 versus 4, dos otomanos, o sea, uno granaderos y otro obuses, o dos obuses, puede ser muy fuerte, ¿eh? Pero siempre y cuando haya otro jugador que vaya mosqueteros y otro caballería o cosas así. Yo lo dejo caer. Dicen por aquí, Mayor, ¿para cuándo Life is Feudal? Estamos jugando en el clan de Life is Feudal, pero ahora mismo, por ciertas razones, es un momento que no quiero grabar para dejarles trabajar tranquilos una temporada. Dentro de unas semanas volveremos con esos directos, haré vídeo y todo, lo veréis. Estamos haciendo enormes avances, pero de momento no merece la pena que hagamos nada más. Hay una cantidad de veteranos trabajando cómodamente y no quiero... que lleguen, yo que sé, un montón de nuevos reclutas para que cuatro trolls los intenten matar. Ahora mismo incluso sería difícil
sería difícil que eso ocurriera, porque estamos aliados con la coalición más grande del mapa. Entonces, pero bueno, igualmente voy a dejar por si acaso un tiempo y lo dejamos por ahí. Y venga, última pregunta de Sergio Olivares. ¿Para cuándo Wars of Liberty? Pues para pronto, para pronto. Pero esta semana voy a pasarme por las diferentes campañas, ¿vale? De lo que viene siendo Total War. O sea, ayer creo que fue, ¿no? Subí Castilla contra el Mundo 2. Pues mañana vais a tener Roma contra el Mundo. Y luego tendréis España en la Segunda Guerra Mundial y vamos a ir repasando un poco esas campañas. Espero que os mole. Ahí os veo. Pues nada, lo dicho, si sois nuevos por aquí, seguid la página, sobre todo, dadle a la campana de las notificaciones. Si llegáis tarde, pues con más razón, así podréis venir la vez siguiente. Y nada, ya volveremos con mucho más. Este es el sexto directo de Age of Empires 3. Hemos tenido un poco de mala suerte con el tema de las desincronizaciones, el tío este que se cayó. La única partida que hemos podido jugar bien hasta el final, la hemos ganado, así que en principio, de puta madre, ¿no? Bien. Alejandro Rodríguez decía: de hecho estoy en Mallorca y el otro día nos estuvimos preguntando cuándo harías. Bueno, pues pregúntale a los consejeros, porque ellos por lo menos son perfectamente conscientes de que de momento no se quiere a nivel general que haga directos, para que podáis ir haciendo muros, las casas, todo, y luego ya cuando estéis perfectamente seguros, cuando podáis trabajar de puta madre, cuando no pase absolutamente nada, entonces llego, grabo, y entonces ya llegarán las hordas de nuevos jugadores, de mayorianos queriendo meterse en Mallorca de Life is Feudal, y ya está. Y lo gozaréis y no tendréis problema en trabajar porque habrá gente para protegeros y tal y todo el rollo. Sin más, metedle un buen pedazo de like, dadle a la campana de las notificaciones y feliz noche vieja y feliz año nuevo. Nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha!